Buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio propiciado por Área Andina, su Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras y la Dirección de Posgrados, además de la Pontificia Universidad Javeriana y Connect Bogotá Región, para el lanzamiento de los MOOCs de Innovación y Transformación Organizacional. Antes de iniciar nuestro conversatorio, quiero invitar al rector nacional de Área Andina, José Leonardo Valencia Molano, quien tiene unas palabras de bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenido, rector. Hola, Mónica. Un saludo muy especial para todos los que están conectados hasta ahora en este espacio. Muy agradecido con todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Quiero extender un saludo muy especial a la doctora Diana Gaviria, que es la directora de Connect Región Bogotá. La verdad que nos sentimos inmensamente orgullosos de estar compartiendo con ellos, de tener este espacio con Connect. E igualmente al doctor Luis David Prieto, vicerrector académico de la Universidad Javeriana, que nos, pues, los tres nos reunimos en una ocasión y nos dimos a la apuesta de poder tener un MOOC alrededor de todos estos temas de innovación que hoy en día son tan vigentes y tan importantes en este mundo que estamos viviendo y en los procesos de formación de esta cuarta revolución industrial que, como todos sabemos, pues requieren profesionales y requieren personas que indudablemente tengan habilidades diferenciales y competencias blandas que les permitan abordar todo esto que el mundo nos está trayendo. La verdad que me siento inmensamente orgulloso, agradecer al equipo de Área Andina, de la Universidad Javeriana y de Connect, que se integraron conjuntamente para poder tener este MOOC que vamos a dar a la comunidad en general para que la gente pueda disfrutarlo, lo pueda hacer uso adecuado de él y puedan capacitarse y cualificarse a través del mismo, que estamos seguros tiene contenidos que van a ser muy importantes para la cualificación en este sentido. Agradecer igualmente a Santiago Amador, que es nuestro director de la maestría en innovación, que nos acompaña en la tarde de hoy, a los conferencistas, a Mario Manzi, a Mónica Ramírez, que nos van a estar acompañando en el panel, y pues no me queda más que dar las gracias porque yo creo que esto es una muestra de cómo este mundo de lo que trajo la pandemia trajo oportunidades para las universidades y trajo oportunidades para las empresas de integrarnos, de trabajar colectivamente, solidariamente y de manera colaborativa y de co-crear. Y en este espacio de co-creación, pues hoy entregamos a la comunidad este MOOC que estamos seguros que va a tener un impacto muy positivo. Mil gracias a todos, un fuerte abrazo, gracias Mónica a ti, y bueno, una feliz tarde para todos. Muchas gracias, rector, por sus palabras. En esta tarde también nos acompaña el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis David Prieto. Bienvenido. Bueno, muy bien. Creo que estoy teniendo algún problema por la conexión. No te escucho, Mónica. Escuchamos. Me veo pues ya en pantalla. Quiero entonces, en primer lugar, hacer llegar un saludo muy afectuoso. Hago llegar un saludo muy afectuoso a cada una de las personas que nos acompañan en este evento de lanzamiento de los dos MOOCs que las tres instituciones que nos encontramos hoy aquí representadas, la Fundación del Área Andina, la Pontificia Universidad Javeriana y Connect Bogotá, hemos venido desarrollando. Quisiera solo destacar que estas opciones formativas que entregamos a la sociedad colombiana y al mundo entero tienen un especial sentido y significación desde múltiples aspectos, y más aún, como lo ha señalado José Leonardo, considerando que es un trabajo elaborado durante el tiempo tan exigente que hemos afrontado en estos últimos 16 meses a partir de la pandemia originada por la COVID-19. En este sentido, quiero destacar muy brevemente dos aspectos que se ponen en evidencia a través de esta alianza entre instituciones, dos de ellas, instituciones de educación superior, a las cuales la sociedad colombiana les ha reconocido por medio de la acreditación institucional multicampus un compromiso efectivo con el mejoramiento permanente, y por el otro lado Connect como modelo de asociatividad y un modelo también de invitación a la innovación abierta. Los dos puntos de reflexión: uno es el sentido que tienen actualmente las alianzas, y desde esta perspectiva quiero dar cuenta de cómo
a partir de estos 16 meses, la pandemia ha desnudado las inmensas fragilidades que existen tanto a nivel de sociedad, a nivel de instituciones y también a nivel personal. Todos nos hemos visto afectados de una u otra manera con ella. ¿Esto qué implica? Implica sentirnos en una clara y genuina mirada de fraternidad, partes de una misma embarcación. Todos estamos en el mismo barco y, por lo tanto, la oportunidad de obrar los cambios culturales que se requieren para atender esta profunda crisis socioambiental deben elaborarse a través de la colaboración radical. Por lo tanto, celebro de manera muy especial que podamos dar cuenta, evidencia del espíritu que ha integrado a la Fundación del Área Andina, Conect Bogotá, la Universidad Javeriana, para a través de esta colaboración y esta alianza profundizar el valor social de cada una de las instituciones. Y en este sentido, quiero expresarle tanto a Conect como a la Fundación del Área Andina todo el interés y la disponibilidad de la Universidad Javeriana para continuar avanzando en este proceso. Querido José Leonardo, el interés de que esta alianza nos permita posicionar a Colombia y a la Fundación del Área Andina y a la Universidad Javeriana como líderes en el tema de la incorporación de herramientas digitales en la educación. Y el último punto sobre el cual deseo reflexionar, pues es el valor y el sentido de la innovación en un cambio de época que requiere no solamente afinar condiciones para adaptarse, sino para transformarse, pero es una transformación con sentido, una transformación que mire fundamentalmente el valor del ser humano con una amplísima sensibilidad social y que esté en capacidad fundamentalmente de atender efectivamente lo que la gente está pidiendo y lo que la sociedad necesita. Estos elementos se conjugan en este trabajo que hemos elaborado las instituciones que hoy presentamos estos MOOCs y deseo, por lo tanto, en este sentido diferencial de alianza y de innovación, dar cuenta de una manera robustecida, fortalecida, a través de la cual estas instituciones vamos afrontando una nueva reactivación y una posibilidad de incidir positivamente en el contexto nacional y también en ámbito internacional. Un agradecimiento muy especial a la Fundación del Área Andina, en cabeza de su rector, de José Leonardo Valencia, a Conect Bogotá, en cabeza de su directora ejecutiva, Diana Gaviria, al equipo de trabajo de la Vicerrectoría Académica, liderado también por César Tulio Osa, director de Educación Continua, por los resultados alcanzados, y una felicitación muy importante a estos equipos por mostrarnos con evidencia el valor agregado de la alianza y de la complementariedad nuevamente en beneficio y la posibilidad de ampliar el valor social de nuestras instituciones. Felicitaciones a todos, muchos éxitos y esperamos nuevamente que este sea el punto inicial de una alianza que nos posicione cada vez más en el ámbito de lo digital en la educación. Muchas gracias, Luis David, por sus palabras. Ahora también doy paso a la directora ejecutiva de Conect Bogotá Región, Diana Gaviria. Diana, bienvenida. Hola para todos, qué gusto estar aquí esta tarde con colegas y amigos. Quiero resaltar especialmente al rector José Leonardo Valencia, que preside lo que hoy es una universidad de clase mundial, recientemente reconocida como de alta acreditación multicampus, lo cual realmente es un logro bastante grande si uno mira la historia de la Fundación del Área Andina y todo lo que ha logrado en el país. Así que muchas felicitaciones a él y todo su equipo. Luis David Prieto, vicerrector de la Javeriana, también un gusto saludarte. Luis David, en la pasada asamblea de Conect, lo reconocimos por su rol en propiciar y motivar este tipo de programas interesantes e innovadores en sí, que implican la organización entre tres distintas instituciones para dar un MOOC o un curso de mucha talla y de gran proyección. Realmente esta es una muestra de cómo la colaboración en la innovación es absolutamente fundamental, no solamente para llegar a los estudiantes que de otra forma no tendrían acceso a cursos de tan alta calidad,
sino también nos proyecta internacionalmente como un hub de educación superior de avanzada. Entonces, simplemente para no reiterar ya lo que Luis David Prieto y el rector Valencia mencionaron, ha sido un gran honor para CONECT que nos hayan seleccionado para brindar algunos de los módulos y para estructurar el curso en sí, sino también la posibilidad de acompañar a dos grandes instituciones como son la Javeriana y la Fundación del Área Andina en proyectar un curso MOOC de talla mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, también por tus palabras. Y gracias a todos por participar, a todas las personas que a esta hora también se están conectando. Antes de iniciar el conversatorio, queremos mostrarles un video que preparamos para todos ustedes con algunos tips de innovación. Tip número uno. Usa la información para entender el contexto y tomar decisiones de una forma diferente. Para marcar la innovación como un factor fundamental para salir de las crisis, se debe evaluar la panorámica de las crisis y tratar de dar una solución desde la innovación y desde la información disponible para definir la problemática y tomar decisiones contundentes. Al respecto, podemos hacer uso de una caja de herramientas centrada en los métodos cuantitativos y cualitativos y en las técnicas de aprendizaje autónomos que nos permitan comprender y sentir el contexto en una forma diferente. En segunda medida, utilizando el monitoreo para comprobar la efectividad de las políticas utilizadas para solventar las crisis. El monitoreo se respalda de la información y esta permite desarrollar métodos que respaldan las soluciones. Tercero, usando el enfoque sistémico por medio de las relaciones, las interacciones e interdependencias entre distintos componentes o la perspectiva para encontrar una solución a las crisis a partir de una mirada hacia adelante, a lo lejos de los escenarios futuros. A continuación, iniciaremos nuestro conversatorio descongelando las organizaciones y queremos invitar a nuestros panelistas de la tarde de hoy. Nuestra primera invitada es Mónica Ramírez Harman, directora de la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea. Mónica es administradora de empresas del CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración de Bogotá, con un MBA de la Universidad Bocconi de Milán, Italia. Realizó estudios de negocios internacionales en Georgetown University y de agentes de cambio global en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el sector público y privado en organizaciones como Citibank, IBM, Investing Bogotá, además de liderar el proyecto Bronx Distrito Creativo de la Alcaldía de Bogotá. Bienvenida, Mónica. Hola, Mónica, muchas gracias. Gracias a ti. También quiero invitar a Mario Andrés Manzi Puertas, docente de Creatividad, Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor asistente del Departamento de Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, máster en Creatividad y Liderazgo para el Cambio de la Universidad Estatal de Nueva York y administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente cursa el doctorado de Gestión Avanzada de las Organizaciones y Economía Social en la Universidad de Mondragón. También es emprendedor y consultor en temas de creatividad e innovación organizacional. Bienvenido, Mario Andrés. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, y finalizamos también estos panelistas con Diana Gaviria, directora ejecutiva de CONECT Bogotá Región. Desde hace 10 años es directora de esta red de innovación, la más importante de Colombia. Trabajó en temas de sostenibilidad ambiental en el gobierno y fundaciones, donde ocupó el cargo de secretaria general del Ministerio de Medio Ambiente. Ha trabajado también en el sector privado, ONGs y universidades. Durante los últimos 15 años trabajó en aceleración de emprendedores e innovación para grandes empresas y universidades. Tiene una licenciatura en servicio exterior de Georgetown University y una maestría
perdón, en Administración en Desarrollo Económico y Política de Colombia en New York. Desde hace 2 años es juez latinoamericana para el programa Una Idea para Cambiar la Historia de History Channel, y en el 2019 fue seleccionada como una de las gerentes más exitosas de Colombia por la revista Gerente. Bienvenida, Diana. Bueno, y el moderador en este panel es magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y magíster en Ciencias Sociales del Internet de la Universidad de Oxford. Fue el coordinador del Laboratorio de Innovación de Servicios Públicos de la Ciudad de Bogotá y profesor de Innovación Pública en la Escuela Superior de Administración Pública de la República de Colombia. Fue director nacional de Políticas de Acceso, Uso y Apropiación de Internet del Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones, y fue asesor de Innovación Educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá y del Ministerio de Educación Nacional. Actualmente es director de la Maestría de Innovación de Área Andina. Bienvenido, Santiago Amador, a este espacio. Muchas gracias, Mónica, por introducir a nuestros panelistas. Creo que los conozco a todos y sé lo que han hecho y el valor que han generado para la sociedad. De verdad, me siento muy feliz de estar acá. Pues vamos a entrar en materia. Voy a hacer una muy breve introducción, y es que creo que pues todos sabemos un poco el porqué de la innovación. Y siempre he dicho que la innovación, más que tener una idea, es la capacidad de una persona o de una organización de adaptarse a esas fuerzas que lo obligan a cambiar. No solo la pandemia es una, sin duda, pero digamos la complejidad, la disrupción, la incertidumbre, el cambio constante, los fenómenos sociales, como los que estamos viviendo en este momento, los retos de mercado. Y muchas veces esas cosas hacen, y yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, amigos míos emprendedores, por ejemplo, los que tenían restaurantes, todos muy angustiados sin saber qué hacer. Los arriendos corriendo, los clientes no podían ir a los negocios. En Mónica, el sector cultural también muy parecido. Los teatros, por ejemplo, las empresas en general, las universidades, todas muchos sin saber qué hacer. Y la primera reacción es protegerse, es decir, no hacer nada. Por eso el nombre, digamos, de este panel, incluso el MOOC, ¿cómo vamos a descongelar las organizaciones? Cuando nos congelamos un segundo, porque todos nos congelamos, unos más que otros, pero nos congelamos, y con razón con la pandemia, que vuelvo a digo, con otras cosas. Pues, digamos, la pregunta general de este panel es cómo descongelar las organizaciones. Y por eso vamos a abordar esa gran pregunta a través de preguntas pequeñas. Y yo creo que el perfil de ustedes es complementario, pero bastante distinto. Digamos, abarcan distintos saberes. Entonces voy a hacer algunas preguntas a ustedes, los panelistas, y después vamos, digamos, contrapreguntando algunas otras. Quiero empezar con Mario. Mario, quiero preguntarte esta, y es, cuando uno está congelado, a veces intenta salir, pero de pronto sale en falso porque el contexto cambió, porque la cosa va hacia otra parte. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo, a partir de la información que tiene la organización, o cómo la información del contexto, es decir, cómo leer la información del contexto para generar innovación, digamos, para generar una solución? Quería preguntarte primero esa, el tema de la información, cómo usar la información que tiene la organización, cómo buscar otra información, cómo leer el contexto para volver a arrancar. Listo, gracias, Santiago, por la pregunta. Y pues vivimos, creo que, en una época en donde el tema de la información, la era de la información, continúa muy vigente. De hecho, cada vez se profesionaliza más este tema y encontramos más términos, más formación en análisis de datos, en científicos de datos. Y algo muy importante que yo he visto, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellos desde los proyectos de innovación, y es que de nada nos sirve tener la información si no sabemos qué hacer con ella. Y aquí es donde aparece la importancia de qué hacer con nuestras capacidades y nuestras habilidades, es decir, con la creatividad, por ejemplo.
Podemos tener muchas bases de datos, unas más ordenadas, otras más desordenadas, unas más precisas, unas con unos dashboards que nos permiten ver más información y poder tomar decisiones informadas, pero la información en sí misma no tiene valor, sino es lo que hacemos con esa información. Entonces creo que aquí lo importante no solamente es enfocarnos en obtener mejor información, sino en cómo con la información disponible, y aquí es bien importante considerar esto de la disponibilidad, es con lo que tenemos acceso, es con lo que está en el ambiente. Muchas veces esta información viene desde fuentes internas o fuentes externas, es qué podemos hacer con ella. Tener criterio de saber cuándo la información es de una fuente confiable. Ahora que vivimos en un mundo donde las noticias falsas o fake news nos invaden día a día, tenemos que tener ese criterio y ese pensamiento crítico para poder determinar qué es verdadero y qué no. Y a partir de eso, poder utilizar nuestra creatividad en obtener información, en obtener retos, en obtener insights, en obtener insumos de esa información para poder generar ideas, soluciones, procesos, métodos que nos sirvan para descongelar la organización. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Mónica, creo que si te conocemos por algo es por la capacidad de liderazgo. Es decir, es cómo transformar la calle del cartucho en un lugar creativo. Es decir, esos retos impensables, y yo creo que obviamente también los retos hacen a los líderes, sin duda. Te tocó un reto además muy bonito con el que pudiste probar de qué estás hecha. Y yo quiero preguntarte en relación con eso, y es ¿qué papel juega el líder, el liderazgo? Porque además siempre estamos acostumbrados al liderazgo que manda, al liderazgo autoritario, al liderazgo que dice qué hay que hacer. Pero con el tiempo de crisis eso a veces no sirve, porque no es a punta de gritos que nos vamos a adaptar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el papel del líder en ayudar a la organización a adaptarse a este nuevo contexto? Y pongo el ejemplo, ¿cómo hicieron las galerías? ¿Cómo hizo el Instituto de las Artes, digamos, y de Artes en Bogotá, que se inventó una cosa para llegar a la sala de la casa de la gente? ¿Cómo liderar en tiempos de crisis? Pues, Santiago, yo creo que para mí el liderazgo es una respuesta a la incomodidad. El que está cómodo no tiene necesidad de liderar nada. Y precisamente esta pandemia y este contexto que nos ha tocado vivir ahora y el caso que tú pones del proyecto El Bronx y muchos otros a los que nos enfrentamos en las organizaciones, tiene que ver con la incomodidad. Y en el momento en que algo no cuadra, no funciona y nos hace sentir incómodos, tenemos que reaccionar. Y el liderazgo finalmente es simplemente una acción, una decisión que de pronto antes no había necesidad de tomar porque el contexto no lo exigía y algo pasa y nos obliga un poquito a salirnos de esa zona de comodidad, a romper la inercia. Eso para mí es un concepto que me parece que es el detonante de los liderazgos, y es romper la inercia. Y yo, particularmente en esta pandemia y montando Cocrea, por ejemplo, que nació en pandemia, descubrí una de las cosas más interesantes, tal vez pensando en ese liderazgo, y es la toma de decisiones horizontal. Los liderazgos generalmente se entienden como unas cosas muy jerárquicas que vienen de arriba hacia abajo, y para mí descubrir ese, o no descubrir, pero la obligación de ponerle en práctica ese concepto de la holocracia, y es aquí todos de manera horizontal tenemos, y Mario se refería a la información y me parece valiosísimo, porque la información no es solo qué información tengo, sino quién la tiene. ¿Quién tiene la información y qué información tiene? Porque es que en las organizaciones todos tenemos un pedazo de información. Y yo creo que nunca antes había existido tanta necesidad de juntar todos los pedazos de la información y de ver un panorama completo. Entonces, yo creo que, digamos, en este contexto, lo más interesante ha sido, digamos, en ese aprendizaje de liderazgo, de cómo movemos las organizaciones para salir, para descongelar, que me encanta el concepto, es eso, es accediendo a la información que está en todas las pedazos, en todas las partes de la organización, juntando esa pieza y dando realmente
dando liderazgos transversales y horizontales, porque ya no hay forma. Yo creo que las jerarquías tradicionales y convencionales que existían en las organizaciones ya no pueden funcionar. En la virtualidad es increíblemente difícil coordinar esas jerarquías. Entonces, la única forma es confiar en los otros componentes de los equipos, darles liderazgos y que realmente asuman y sean dueños de procesos, dueños de información. Decía el vicerrector una frase que me encantó, que es la colaboración radical, que creo que es exactamente eso. La toma de decisiones horizontales, la holocracia y esa colaboración radical, porque creo que ya en este contexto no hay otra forma de funcionar. Mónica, muchas, muchas gracias. Dijiste un tema increíble, pues el tema de la holocracia. Creo que debe quedar en el aire ahorita en las conclusiones, me imagino que quedará, pero es, yo creo que se acabó un poco esa época del yo y del líder que se dice yo. Es decir, yo tengo en mi camiseta la campaña del nosotros. Quiero comunicar específicamente eso. Cualquier solución ahora es de nosotros. Ya esas soluciones de yo no funcionaron. Por eso, y no quiero entrar en polémicas, muchas veces, por ejemplo, en tiempos de pandemia, los congresistas al principio no sabían qué hacer al principio porque están muy acostumbrados a hacer ellos, pues a hacer uno por uno. Y creo que este es el mundo de nosotros. Diana, te quiero preguntar una cosa a ti avanzando, digamos, ya hablamos cuando nos congelamos, lo primero es un poquito leer el contexto para no salir en falso. Lo segundo es revisar quiénes somos, el liderazgo, es decir, cómo voy a manejar yo la cosa. Pero sin duda las organizaciones cerradas tampoco lo logran. E incluso en pandemia también, a través de chats, por ejemplo, y pongo el caso de los restauranteros, se empezaron a hablar unos con otros, orquestados un poco por esto, por cielo abierto, a ver cómo podemos salir todos de la cosa. Y quiero preguntarle, Diana, por la innovación abierta. ¿Cuál es el papel de la innovación abierta en este ejercicio? Porque, vuelvo y digo, no se puede solos, ni solo mandando el equipo, el líder mandando el equipo, pero tampoco se puede solos. Es decir, nos toca a veces, en pandemia, ¿cómo va a ponerse uno a competir? A veces toca colaborar un poco, colaboración radical de pronto. Entonces, ¿cómo ves tú el papel de la innovación abierta para descongelar una organización y salir de una crisis? Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Antes quiero empezar diciendo que los dos panelistas anteriores se refirieron muy acertadamente acerca de la información para la toma de decisiones y esos aspectos de la organización que son la cultura y el liderazgo mismo. En innovación, las organizaciones que más innovan son aquellas que tienen líderes comprometidos con la innovación. Y esos líderes no, como dice Santiago, pues no son, digamos, líderes autocráticos, sino que generan una organización horizontal donde todos pueden y deben participar y deben proponer, sobre todo. Entonces, digamos que la cultura es un fenómeno absolutamente necesario para innovar. Sin embargo, lo que cada vez más vemos es que las respuestas no solamente están al interior de la organización, sino que están afuera. Y es por esto que las grandes innovaciones que se han dado se dan de la mano del consumidor, se dan con la cadena de proveeduría, se dan inclusive entre competidores juntándose para generar una nueva solución, un mercado, un producto. Y se dan, por supuesto, también en planos más sofisticados donde las grandes empresas buscan a startups o a pymes para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de alguna competencia que por alguna razón no sabe manejar la empresa, sino que tiene que salir a buscar soluciones con terceros. Entonces, este concepto de la innovación abierta es clave en un momento como los que estamos viviendo, donde realmente hay que moverse a una gran agilidad, y eso se puede hacer recurriendo a terceros, no esperando que se creen las estructuras propias para sacar un nuevo producto, sino trabajando colaborativamente con otros. Eso es lo que podría decirte. Correcto, Diana. Muchas, muchas gracias. Mónica, yo quiero que expandamos el concepto de colaboración radical, porque el nombre CoCrea, pues no lo puedo decir mejor, estamos entre todos. Quiero que expandamos un poco el tema de colaboración radical, es decir, cómo
cómo la colaboración incluso dentro de los equipos, ¿sí? Y cómo la colaboración con otros actores del sector, cómo lo viste incluso, si quieres decirlo, cómo lo viste esto en el mundo de las artes, porque yo he visto que han colaborado, han hecho cosas. ¿Cómo ves ese tema de la colaboración radical? Quiero que nos ayudes a expandir un poco ese tema. Pues sí, efectivamente el concepto de co-crear es ese, es entender que uno solo no tiene ni todas las respuestas, ni todo el conocimiento, ni toda la perspectiva. Y que a veces para lograr ciertos resultados o ciertas soluciones, que si no las he podido lograr antes es porque algo me está faltando, necesito precisamente la perspectiva de otro o el trabajo de otro o ese aporte, esa otra cosa que yo hoy todavía no tengo. Entonces, creo que cada vez es más evidente que hay escenarios donde es absolutamente indispensable ese trabajo colaborativo, esa unión de perspectivas para lograr ciertas cosas. Y la pandemia en particular ha dado como un permiso a ser vulnerables y a entender que nos necesitábamos unos a otros. Y hay una frase muy famosa, que no recuerdo ahorita quién es el autor, que es: ningún hombre es una isla. Y creo que en pandemia sí que lo entendimos. Nadie puede solo lograr absolutamente todo lo que quisiera y necesita hacer. Necesitamos conectarnos con otros y sobre todo en tiempos extremos como fueron estos, pues yo creo tal vez ya estamos superando un poco el extremo de la pandemia, pero en algún momento fue muy, muy extremo. Y en las artes sí que se vio eso. En las artes, pues, y de hecho las artes y los proyectos culturales creo que nos salvaron a todos al inicio de la pandemia. Yo me acuerdo cuando todo el mundo empezó a compartir los libros, liberaron las plataformas audiovisuales para que todo el mundo pudiera ver películas y series, los músicos empezaron a hacer los conciertos gratuitos. Entonces, creo que esa mezcla entre ningún hombre es una isla, nos necesitamos, y esa vulnerabilidad y como humanidad extrema que nos dio la pandemia en los inicios, invitó a la gente a entender que no pasa nada si trabajamos juntos. A veces ganas tú, a veces gano yo, y podemos seguir compitiendo. Evidentemente, pues seguiremos compitiendo, pero a veces nos necesitamos. Y creo que ha sido una de las grandes ganancias, de hecho, de esta época que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Mónica. Pregunta para Mario. Mario, yo lo conozco, digamos, o usted lo reconocen también como un innovador, digamos, alguien que promueve la innovación frugal. Y eso es muy importante porque uno a veces piensa que la innovación entonces es para el que tuvo plata para comprar tecnología, ¿verdad? Pero ¿cómo activar esa innovación frugal, esa innovación de innovar con lo que tengo? ¿Sí? ¿Cómo hacer eso en los equipos? Porque la realidad de muchas empresas en Colombia, que son MIPYMES, el 96% de las unidades productivas del país son MIPYMES, no nos vengamos con mentiras. ¿Cómo esas personas que no pueden acceder a las grandes compras de tecnología o a un consultor de tecnología muy grande, cómo pueden innovar? ¿Cómo pueden salir de, digamos, de, sí, cuando se quedan congelados, cómo pueden trabajar en equipo o desarrollar cosas ellos mismos? Sí, Santiago. Primero, me habían dicho que me escuchaban un poco bajo la anterior. Ahí no sé si me escuchan bien. Igual todavía un poquito bajo. Podría ser mejor. Espérame, entonces. Veo si con esto. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan bien? Mejor, sí. Listo. Bueno, el tema de innovación frugal es un tema que a mí me apasiona y gracias por traerlo, por mencionarlo. De nuevo, creo que el innovar, independientemente de la cantidad de herramientas, procesos, insumos que tengamos, depende de las personas y depende de cómo nosotros utilicemos lo que hay. La innovación frugal básicamente es innovar con los recursos disponibles, que normalmente se dan en contextos donde estos recursos pues son muy escasos. Entonces estamos hablando de regiones como Latinoamérica, África, Asia, donde estas otras regiones nos llevan mucho tiempo en investigar y en promover el concepto de innovación frugal. En Latinoamérica está todavía muy incipiente y nuestras hipótesis, y cuando digo nuestras es una red de
colaboradores, de profesores, consultores, empresarios que estamos trabajando este tema, es que sí la hay, pero que no la hemos identificado como tal. Y por eso queremos apostarle a promover la innovación frugal, en que las personas, las empresas, los emprendedores sepan cómo optimizar los recursos que tienen. Y básicamente para eso se necesita tener algo que en Colombia lo mencionamos mucho y en Latinoamérica también, y es nuestra recursividad, ¿sí? Nosotros aquí decimos la recursividad colombiana. Y eso de la recursividad para nosotros es muchas veces algo que nos da risa, porque montamos, hay fotos, foros, grupos en redes sociales donde aparecen algo que le denominan las colombianadas, pero las colombianadas no es nada más que la recursividad aplicada. Pero a diferencia de nosotros que nos reímos de las colombianadas, en otras partes ven esas colombianadas como una oportunidad para escalar esas soluciones. Entonces, ¿cómo poder innovar frugalmente? Lo primero es reconocer ese potencial que tenemos en nuestra recursividad, que somos recursivos, pero que esa recursividad no se debe quedar ahí, sino que debe dar un paso más allá. Y es en cómo logramos con esas soluciones poder escalar, poder creer que eso tiene un mercado, validar el mercado, crear un modelo de negocio sostenible desde todos los ámbitos para esas soluciones frugales. Entonces, lo primero que yo diría es, bueno, entendamos qué es, comprendamos qué es, no es un concepto que es, no es ciencia oculta. Lo segundo es, creamos que tenemos esa capacidad. Y tercero, aprendamos sobre las herramientas y metodologías que hay en torno a la innovación frugal, que se basen en esa optimización de recursos, en esa percepción e identificación de esas redes donde los podemos encontrar. Muchas gracias, Mario. Y terminamos este primer segmento con Diana. Quiero preguntarte, digamos, tú desde Connect, que es una, digamos, una agencia de innovación, tal vez, como decían ahí, la más importante, porque además une a Universidad Empresa Estado. Es como la especie del Comité Universidad Empresa Estado de la ciudad. Uh-huh. Medellín lo tiene muy aceitado y hay otras ciudades que lo tienen, pero el Comité Universidad Empresa Estado, es decir, donde se sientan estas tres instancias, es en Connect. Y quiero preguntarte un poco ahora desde la mirada, no desde la organización, porque, digamos, ¿cómo descongelarla? Sin duda, hay recursos al interior, pero de pronto también necesitan ayuda. En tu experiencia, ¿qué ayuda necesitan las organizaciones ahorita que viste en pandemia? ¿Qué te pidieron? ¿Qué pedían a Connect? ¿O qué necesitan las organizaciones para descongelarse? Desde esta mirada, digamos ahora, una agencia que promueve la innovación, ¿qué necesitan las organizaciones del Estado? ¿Qué necesitaban las organizaciones de esas agencias de innovación para poder descongelarse? Bueno, pues digamos que lo que necesitan es muy variado. Tal vez una de las cosas que más necesitan las organizaciones es precisamente apoyo en gestionar una cultura más horizontal, más transversal. Y digamos, para eso hay muchas metodologías que se usan y que de hecho están descritas en el MOOC, ¿no? Pues no voy a ahondar en todas ellas, pero de alguna manera lo que hemos descubierto es que el problema de la innovación no es tanto de recursos, sino de una mentalidad dentro de la organización, como lo decía Mario ahora. Entonces, sin duda, esa es una de las cosas que más piden. Y lo segundo, obviamente, es que muchas sí requieren recursos financieros, pero afortunadamente en el gobierno en este momento pues hay muchas ayudas para innovar y generar nuevos productos y servicios. Y sin duda, una de las cosas que veíamos es que las empresas cada vez más deben acercarse a los consumidores y a sus necesidades. Y entender esas necesidades a veces es complejo, pero en todo caso, aparte de reentender o reaprender cómo son sus clientes y sus pacientes, definitivamente lo que vimos es que muchas de ellas ya entendieron que para innovar hay que trabajar colaborativamente y de manera abierta. Entonces nos buscaron mucho para
precisamente generar soluciones en este sentido. Un programa, por ejemplo, que lanzamos hace un par de meses, y aprovecho la cuña por si alguien nos está viendo, es un programa que busca llevar soluciones digitales a MIPYMES en toda la ciudad, en todos los sectores. Porque la gente piensa que hay que invertir enormes recursos en lograr la digitalización, y mucho de eso se puede hacer con recursos bastante económicos. Y este programa, que va no solamente a consultorios, a pequeños negocios relacionados con la salud, sino también varios sectores, logística, ferreterías, etcétera, es un buen ejemplo de cómo con poco apoyo una organización puede digitalizarse y puede acercarse cada vez más a las necesidades del cliente y de sus usuarios. Diana, muchas, muchas gracias. Mira, quiero invitar un poco a los que nos están oyendo, y es que este MOOC ya está listo. Aprovecho también para pues darle crédito a Mario, uno de los autores de este MOOC, Fernando Telles, varias personas de Connect que nos ayudaron también mucho a ver este tema desde las empresas mismas. Hicimos entrevistas. Yo también participé desde la Maestría de Innovación de Arandina como coautor de este MOOC. Vamos a poner aquí en el chat de la transmisión en YouTube, vamos a poner el link. Este es un MOOC al que pueden acceder todos. Como saben, los MOOCs son unas estrategias asincrónicas de pedagogía para que puedan aprender estos tips. Y por eso también quiero dar el paso a un video, a otro de estos videos donde damos, a nombre de este MOOC que hoy lanzamos, tips para descongelar a la organización. Entonces, porfa, desde el máster, si nos pueden ayudar a meter el video. Tip número 2. Sea un líder en innovación sincronizado con el propósito, la adaptación y la cultura empresarial. Indagando en primera medida el propósito personal y comprendiendo la importancia de sincronizar ese propósito con el proceso de innovación en torno a un problema, para ser inconforme con el estado de las cosas o bien para contrarrestar la aversión al riesgo, tomar una acción y emprender el proceso de cambio de innovación. A su vez, comprendiendo los habilitantes de la cultura de la innovación y de la experimentación a nivel personal y organizacional, contrarrestada en varios pilares, como por ejemplo que todo está en versión beta, buscar problemas y no soluciones, alineación de propósitos y problemáticas, co-crear, prototipar, incluso tolerar el fracaso y reconocimiento de ideas. Usar todos esos recursos para ser líder e inspirar el cambio y el intraemprendimiento en la organización. Bueno, muchas gracias. Consejos como estos están también en el MOOC que hemos diseñado para ustedes con el aprendizaje de lo que ha pasado en la pandemia y también, como les decía, hecho de la mano de empresarios reales que sufrieron problemas reales. Bueno, quiero en este segundo segmento empezar hablando de un tema, y yo creo que con Mónica y con Mario esta primera pregunta, ustedes escogen quién empieza. Y es acerca de la creatividad. Bueno, sin duda, el sector artístico tuvo que haber sido muy creativo, pero también hay creatividad en las empresas. No se imaginan, a veces, esa persona que no le paraban bolas, el loquito del lugar, el que dicen que se la fumó verde, de pronto, en ese momento de crisis, sacó esa idea que había tenido guardada por mucho tiempo. Entonces, Mario y Mónica, ¿cómo desencadenar, digamos, porque La creatividad estuvo encadenada durante mucho tiempo porque había que hacer lo que siempre había que hacer. Sí, entendíamos las cosas como si nunca fueran a cambiar. Sectores, por ejemplo, incluso las mismas universidades y los bancos por mucho tiempo no innovaban. ¿Cómo liberar la creatividad? Metodologías para hacerlo, Mario. ¿Cómo fomentar la creatividad, el trabajo creativo? Sí, Santiago. Pues la pandemia fue una oportunidad para crear, pero también yo sentí que hubo también mucha presión por decirle a la gente que tenía que ser creativa en un momento en donde estábamos pasando por muchas dificultades de carácter social, político, económico,
de salud. Bueno, entonces también creo que a veces las circunstancias no facilitan que la creatividad florezca. Sin embargo, sí es un momento para incubar ideas. No necesariamente tienen que suceder en el momento de crisis. Hay muchas personas que por su forma de pensar, de sentir, de percibir, se demoran un poco más tiempo, pero el cerebro no está quieto. Siempre entendamos que el cerebro está captando información e incubando esas ideas. Ahora, ¿cómo descongelar esa creatividad? ¿Cómo potenciar esa creatividad? Yo creo que hay cuatro lineamientos, cuatro claves para eso. La primera es no pensar en que la creatividad se hace de forma individual. Claro, podemos ser creativos, creativas individualmente, pero es la creatividad en equipo lo que realmente hace que una idea pueda convertirse potencialmente en una innovación. ¿Y por qué esto? Porque la creatividad se alimenta de diferentes perspectivas, ¿sí? Entre más perspectivas, ideas, conceptos haya, y entre estos conceptos más disímiles, diferentes sean, vamos a tener más riqueza en las ideas. Entonces, incentivar esa generación de ideas, esa creatividad en equipo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, suspendiendo el juicio y la crítica. Nosotros somos muy buenos en poder evaluar, en poder analizar una idea, pero muchas veces lo que necesitamos es hacer una pausa, quedarnos callados, dejar que las ideas florezcan, reconocer que todas las ideas, por locas, por raras, por diferentes, tienen algo de valioso. Segundo, creo que es muy importante construir sobre las ideas de los demás. Muchas veces sentimos que cuando nos inspiramos en otra idea, estamos robándola, no estamos siendo lo suficientemente originales, o cuando alguien se inspira en una idea que tenemos, nos la está robando. Claro, aquí es importante considerar los derechos de autor, la propiedad intelectual, pero lo que yo me refiero es cuando hay una sesión de trabajo en equipo y donde estamos generando esas ideas. Entonces es permitido inspirarnos en las ideas de los demás y que otros se inspiren en nuestras ideas es muy importante. Y la tercera que creo es que siempre dudemos de las ideas que se nos ocurren de primero. Esas ideas que se nos vienen a la mente de primero normalmente son ideas que a los demás también se les están ocurriendo, o que ya se les ocurrió, o que ya las implementaron. Entonces, siempre dudemos de esas primeras ideas y hagamos el trabajo y el esfuerzo de generar mayor cantidad de ideas. Por allá la décima, la quinceava, la cincuenta, yo qué sé, son ideas que como requieren más trabajo, no se ocurren o no surgen tan fácilmente. Entonces, siempre desconfiemos de esas ideas. Eso sería como lo que podría contarte en este momento. Muchas gracias, Mario. Muchas, muchas gracias. Y Mónica, quiero hacerte un poquito de la misma pregunta. Digamos, tal vez tendrás otro enfoque distinto. Bueno, hay cosas de Mario que me parecen increíblemente valiosas, lo voy a decir más en la conclusión, pero pues ese es el tema de suspender el juicio, ¿sí? Sobre todo en las empresas uno se juzga, cuando uno dice una idea, los demás ya quieren quitársela, y eso pasa incluso en las sociedades, todo el mundo ya quiere modificar, y a veces la cooperación implica que dejar crear a la gente. Y quiero preguntarte un poco, ¿qué enseñanzas del mundo de las artes, digamos? Tú has estado en otros campos también, pero llevas un buen tiempo en el tema de la cultura y las artes. ¿Qué enseñanzas de la creatividad en la cultura y en las artes podemos extrapolar, digamos, sobre consejos de cómo liberar la creatividad en tiempos de crisis? Y si tienes algunos ejemplos de lo que hicieron los artistas o el sector cultural que nos puedas dar como ejemplo de creatividad, buenísimo. Esta pregunta me fascina, Santiago, y sí, y me inspira, y de hecho tengo
algunas ideas bien distintas a las de Mario que quisiera compartir, pero lo que yo he visto en el mundo del arte y en general la cultura y los creadores, lo primero que se parece un poquito a suspender el juicio es dejar la autocrítica. Incluso los grandes, grandes artistas de la humanidad se han juzgado y se han como filtrado como esto no es lo suficientemente bueno, esto no es lo suficientemente interesante. Y recuerdo mucho una frase de Van Gogh. Van Gogh le escribía mucho cartas a su hermano. Y en una carta que a mí me marcó la vida y la he usado mucho como en mi contexto profesional, Van Gogh le escribía a su hermano: todos los artistas tienen miedo al lienzo en blanco. Y el lienzo en blanco, tradúzcanlo a cualquier escenario, a una página en blanco si uno es un escritor, al cuaderno en blanco si uno está arrancando a dibujar o lo que sea. Todos los artistas le tienen miedo al lienzo en blanco, pero el lienzo en blanco debería tenerle miedo al artista que se atreve. Y me parece que esa es una de las invitaciones más lindas desde la creatividad, porque creo que va muy alineada con este pensamiento que muchos tenemos en la vida, y es: yo no soy creativo, es que yo no estudié para eso, es que yo no soy artista, es que yo... Y todos realmente, o sea, la creatividad no es, exclusiva ni de los artistas, ni de del sector cultural, ni de los creativos. Creo que es una invitación a romper ese miedo que nos produce el lienzo en blanco. Y volvamos a decir, ese lienzo en blanco pues se traduce en un montón de cosas. Y otro concepto que a mí me encanta, que recojo del mundo, digamos, artístico o de las prácticas artísticas, es el concepto del flow, que en español uno puede traducir como el fluir, estar en un estado de, no sé, si uno lo quiere llamar inspiración, una palabra no traduce del todo bien, y ni me atrevo a decir el nombre del autor que escribió el libro porque su apellido es impronunciable, pero es este concepto de estar en un estado de... no sé si es pasión, inspiración, conexión, pero ese algo, un yo no sé qué, que realmente es poco científico, es poco racional, es poco estructurado, pero que nos lleva a como generar de pronto ideas que racionalmente nunca llegaríamos ahí. Y a eso iba con decir que no sé si estoy del todo de acuerdo con esto de Mario, de que la primera idea no siempre es buena y hay que descartar las primeras ideas, porque a veces yo creo que muchas de esas ideas surgen en estados de, o sea, en esos estados de inspiración o de fluir, que tal vez de manera muy racional, si uno coge una lista y hace pros y contras y sopesa, no sé, las reacciones y no sé qué, de pronto no llega ahí. De pronto muchas buenas ideas vienen precisamente, o por lo menos en los campos artísticos, muchas de las buenas ideas vienen cuando no estoy pensando, cuando me dejo ir. Es un poco el concepto del artista. O sea, pinto mejor cuando me dejo ir, escribo mi mejor música cuando me dejo ir y no estoy pensando racionalmente en la estructura y eso. Y el tercer punto, que para mí es súper importante, es como la observación. La observación para mí es una fuente de inspiración increíble, porque, y vuelvo a la inercia, que también es algo que me ronda siempre, solemos estar mucho en automático. Y cuando estamos en automático, pues estamos haciendo lo que sabemos hacer, como lo sabemos hacer y como siempre lo hacemos. Y solo en el momento en que de pronto me detengo y observo algo y miro, esto podría ser diferente. ¿Por qué siempre hemos hecho esto así? ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que de pronto hay una forma mejor, etcétera? Y entonces ese parar, detenerse, parar el automático y observar, creo que trae un montón de respuestas interesantes o dispara un montón de alternativas creativas y opciones de hacer las cosas distintos y de cambiar lo que se viene haciendo. Entonces, para mí eso, el fluir, el lienzo en blanco, el atreverse y la observación. Y a veces la observación puede ser un poco intuición, que por eso decía que no sé... No sé si por la fórmula de la primera idea o la última idea, no sé, creo que depende. Bueno, Mónica, muchas gracias. Traes muchas cosas que son muy importantes en el mundo de innovación. Este es el tema de la versión beta, y es entender que las cosas están en versión beta. Nos habían enseñado que todo era como era, y versión beta es que todo puede mejorar, que todo puede cambiar.
Y el tema también muy importante del pararse a observar. Es una cosa que no hacemos. Y que la innovación también es muy valioso, que son los famosos insights. Es entender. Pararse a entender. Listo. Diana, quiero acabar esta ronda porque ya vamos después con eso de las preguntas del público. Y les iba a pedir al público que en YouTube, los que nos están viendo por YouTube, nos manden sus preguntas por ahí. No vamos a poderlas abordar todas. Nos quedan 15 minutos de esta charla. Se pasó el tiempo volando, como todo lo bueno. Pero quería preguntarte, Diana, una cosa. Y creo saber un poco tu respuesta porque también vienes mucho de ese otro mundo, digamos, como empresarial, y es, ¿la creatividad es suficiente? Es decir, la liberamos, pero ¿tú crees que la creatividad es suficiente? Pues gracias, Santiago. No, me encantaron las respuestas de Mónica y de Mario, pero precisamente nosotros venimos de la escuela en que para que, digamos, la innovación surja se requiere método y procesos. Es decir, no simplemente tener una buena idea es suficiente. Y muchas organizaciones inclusive lanzan concursos de ideas y después no le comunican a la persona que ganó las mejores ideas lo que se logró, o no se vuelve una realidad, y es porque no hay estructura, ¿no? Y no hay procesos que lleven a cabo felizmente esa idea a un resultado final o a un producto o a un nuevo servicio. Entonces, nosotros sí somos exponentes de la importancia de la estrategia de innovación. La estrategia de innovación, sin duda, está ligada y debe partir de la estrategia misma de la organización. De ahí, entonces, surgen una cantidad de ideas para plasmarse en una estrategia que, además, debe recorrer por muchos pasos, entre ellos la definición de horizontes de tiempo cuando quieren lograrse esas innovaciones. Deben también pensarse qué tipo de innovaciones se quieren, si son innovaciones disruptivas, que son como las más, digamos, interesantes de todas, hasta pequeñas innovaciones incrementales. Y es ahí, en ese espacio, donde uno trae a colación la creatividad de los colaboradores al interior de una organización. Y después debe filtrar esas ideas y ya ponerlas en marcha como un proceso de proyectos normal. Entonces, sí, yo creo, Santiago, que efectivamente la creatividad es un valor muy grande en la organización, pero debe tener, nuevamente, lo repito, su estructura y sus procesos. Yo perdí el volumen de Santiago, no sé. No, había pasado invicto la embarré en el último minuto, no prende el micrófono, pero bueno. Les quería decir una cosa y es, bueno, ya vamos a pasar a otro video, pero antes de eso, vayan pensando, porque no sé si sea una pregunta de Reina Belleza, pero quiero que se despidan, decirles, voy a hacer la pregunta al final, y es que ustedes me definan cómo descongelar la organización en una palabra. Entonces, váyanla pensando, porque es lo último que les voy a preguntar. Entonces, por favor, a las personas del público, váyanos mandando los mensajes, en mensaje ahí en el chat, en el foro de YouTube, váyanos mandando sus preguntas. Y, por favor, le pedí a Jesús en el máster, a David, que nos ayudó mucho, y aprovecho para agradecerles a Jesús y a David, si nos pueden meter en el siguiente video. Tip número 3. Asimila las crisis como sinónimo de cambio y oportunidad. Donde las etapas de cambio se presentan como etapas de oportunidades en las nuevas tendencias de los negocios y éxitos de la economía. Estamos seguros que ante la salida de las crisis, los negocios se centrarán en sistemas autosuficientes, en el uso de la analítica, como la Big Data, la econometría, el Machine Learning, en la descentralización de algunas actividades, la virtualización de algunos sectores, la automatización y el pensamiento exponencial. Bueno, muchas gracias. Ya entramos en la recta final. Nos quedan 10 minutos. Eso nos da muy poco tiempo para algunas preguntas del público.
También nos están preguntando mucho si los MOOCs son libres. Sí, ahí está el link donde pueden consultar el MOOC. El profesor Jorge Chaparro nos pregunta si el acceso es libre para quien esté interesado. Sí. Y por favor, ahí estamos volviendo a poner en el chat el link para que todos puedan disfrutar ese MOOC, que además les pueda servir pues, para descongelar sus propias organizaciones. Ahí hay una serie de tips. Ahí estamos poniendo el link para que todos los puedan tener. Bueno, entramos en la última ronda. Nos quedan como les decía, 10 minutos. Y vamos a traer preguntas de la audiencia. Hay una y es, digamos, relacionada con lo que ya hablamos. Aquí el que quiera escoge y la responde. Y es, ¿cómo fluir? Yo, Mónica, creo que tiene tu firma porque tú lo hablaste, pero el que quiera. ¿Cómo fluir cuando el jefe no deja? No sé, Mónica, anímate. Es decir, y eso me imagino es un poquito por la cultura de la organización. ¿Cómo crear entonces esas culturas, refraseo, cómo crear esas culturas de la innovación donde se pueda crear o fluir? Difícil, hay que hablar, hay que comunicarse, definitivamente. Yo creo que si hay una insatisfacción personal de uno como miembro de una organización, es importante decirlo, porque vuelvo al punto de la incomodidad. La incomodidad es un mensaje, la incomodidad es una señal de que algo no funciona y que algo tiene que cambiar. Entonces, si una persona está increíblemente incómoda con su jefe o con sus colegas o con la organización, pues o lo habla, y entiendo que hay escenarios o hay ambientes muy tóxicos donde esas conversaciones son muy difíciles y donde no son bien recibidas, o busca, no sé, alternativas de moverse a otra área o de porque pues eso genera enormes frustraciones y sobre todo no permite que las personas pues como que lleguen a su potencial. Realmente una persona que está frustrada, que le tiene miedo al jefe, pues no trabaja bien, no trabaja contenta. Obviamente pues aquí no pretendo hacer terapia psicológica, pues porque sé que hay jefes muy difíciles y sé que hay ambientes de verdad muy difíciles, pero yo sí creo que hay que intentar comunicar. Micrófono, otra vez. casi. No, ya cuando uno la amarra una vez, la embarra tejido, ya se echa la pena. Bueno, esta yo creo que es muy, muy para Mario. Y es el papel de las metodologías. ¿Cuál es el papel de las metodologías en la innovación? Porque uno a veces, vuelvo y digo, pensaba muchas veces que la innovación es como tener ideas. ¿Cuál es el papel de las metodologías? ¿Por qué hay que hacerlo con metodologías o por qué es mejor hacerlo con metodologías? Eso es bien importante. Yo creo que hay que hacerlo con metodologías porque hay que encontrar un camino para poner esas ideas y esas preguntas en marcha. Es como cuando uno le dicen ¿a dónde quieres llegar? ¿O qué camino debo tomar? Entonces le vuelvo la pregunta, ¿a dónde quieres llegar? No sé. Ah, bueno, entonces no importa qué camino tomes, porque cualquier camino te va a llegar a donde quieres. Pero si uno tiene una metodología, le va a permitir llegar a un objetivo. ¿Qué es importante considerar cuando estamos viendo qué metodologías utilizar en temas de innovación? Particularmente creo que no es casarse con una, ni con dos, ni con tres, es entender cuál es el propósito de cada metodología, qué es lo bueno, cómo la podemos adaptar, qué nos gusta, qué resultado estamos entendiendo, y de esa forma poder incluso crear nuestra propia metodología. Y cuando digo nuestra propia metodología, a nivel del equipo, del área, de la empresa, que está creando esa metodología. Entonces, cuando hablamos, y tal vez la más pues mencionada, nombrada, design thinking, o solución creativa de problemas, o metodologías ágiles, etcétera, pues lo importante es entender cuál es el propósito, a qué nos lleva esa metodología, e incorporar los elementos que nosotros consideramos que para nuestro contexto, que para nuestro objetivo, que para nuestra cultura
aplican. Entonces, es darse la libertad de crear, incluso cuando estamos utilizando una metodología. Pero sí, es muy importante. Es muy importante tener un proceso, tener unos indicadores, tener un cronograma que puede ser flexible, incluso si utilizamos un enfoque más liviano, más lean, pero saber qué es lo que queremos y cómo podemos llegar a eso. Ana, y nos están diciendo por ahí que las empresas no le creen a la innovación. Es una, pues una, era una afirmación que ponían ahí. ¿Tú la desmentirías? Es decir, ¿crees que las empresas se pusieron juiciosas a creerle a los procesos de innovación? Porque a veces se genera resistencia. Muchas veces porque hay conceptos que se ponen de moda y entonces algunos gerentes dicen, no, eso es la palabra de moda, yo no me voy a meter en eso. Pero ¿tú crees que las empresas les están metiendo la ficha a crear metodologías y métodos y procesos para innovar? Pues si tú miras la encuesta anual manufacturera, te dirán que no mucho, que las empresas no le creen tanto a la innovación. Conéctase, tiene una red de más de 60 miembros, de los cuales más de la mitad son grandes empresas, que claramente le apuestan a la innovación. Justo estábamos mirando que vamos a sacar un ranking de innovación abierta ahora el 8 y el 9 de septiembre en nuestro Open Innovation Summit, y en ese ranking hay casi 200 empresas que tuvieron que mostrar con qué emprendimiento estaban trabajando. Y si uno mira, realmente son las más grandes, son las que están creciendo más, que están incursionando en mercados extranjeros. Entonces, yo creo que si uno le pregunta a estas empresas si están innovando, dirán que sí. Por otro lado, de pronto uno dirá, no, pero entonces eso solo son las grandes empresas. ¿Y qué pasa con el resto? Pues nosotros el año pasado tuvimos un proyecto que ejecutamos con la gobernación de Cundinamarca, donde llegamos a efectuar procesos estructurados de innovación con MIPYMES en Cundinamarca de todos los municipios, con 150. Entonces, y aquí vimos casos ejemplares de empresas pymes desarrollando nuevos productos y servicios. Entonces, realmente lo que uno ve, o sea, yo me atrevo a decir por la experiencia mía, pero yo creo que es cada vez más evidente que las empresas innovan. Miren lo que está pasando con todo el comercio electrónico en la pandemia. Es decir, casi todas las empresas tuvieron que, digamos, repensarse de cara a los nuevos hábitos de los consumidores y de sus clientes. Entonces, yo diría que depende, pues no sé, yo creo que la mayor parte de las empresas sí están innovando, inclusive haciendo pequeñas innovaciones que tal vez no reconocen como tal. Bueno, Diana, muchas gracias. Acuérdense, váyase preparando para la última pregunta, que es lo último que vamos a preguntar, y yo voy a hacer como una especie de cierre, como con conclusiones de lo que hablamos. Hablamos la importancia de aplanar las organizaciones. Mónica nos trajo el concepto de holocracia versus la verticalidad de cómo eran las organizaciones, el liderazgo horizontal, el liderazgo que aprende a trabajar y a ceder un poquito el ego para liberar ideas. La importancia de acceder a la información disponible y siempre leer el contexto, nos decía Mario. La colaboración radical, que nos decía el vicerrector, y es como entrar en ese modo de colaboración radical, sobre todo cuando se necesita. Le decía Mónica, de presentarnos vulnerables, entender que nos necesitamos los unos a los otros, y creo que eso se despertó mucho. Yo no sé en cuántos chats estuvieron ustedes, yo no sé en cuántos, yo estuve en muchísimos, de todos los sectores, de restaurantes, de universidades, donde decía, ¿qué podemos hacer juntos? Lo importante, lo que decía Diana, de activar la innovación abierta, de a veces articularnos con los proveedores, articularnos con quién les vamos a vender, articularnos con la competencia. La cultura de la innovación y lo importante de activarla, entender al usuario, decía Diana, más que nunca tenemos que hacer innovación centrada en el usuario, entender al usuario. Frente al tema de la creatividad, nos decía Mario, lo importante es suspender el juicio crítico, es decir, para dejar que es decir, no matar las ideas antes de que nazcan, sino dejarlas. Y tanto Mario como Mónica hablaron de dejen un tiempo que las cosas florezcan. Mónica hablaba del tiempo importante para entender las cosas,
digamos, para analizar, para entender el contexto. Y Mario era, deje que las ideas florezcan. Unas veces, incluso entre amigos, entre socios, uno dice, no, eso no va a funcionar. Hay que dejarle un poco que las ideas florezcan. Dejar la autocrítica, decía Mónica, lo importante sobre todo, y es que uno dice, no voy a poder, esto no funciona, no sé qué hacer, el temor al lienzo en blanco. El atreverse, lo importante de atreverse. Entender que todo está en versión beta y que todo puede mejorar. Hacer una mezcla entre observación e intuición. Y eso es una cosa que yo le valoro mucho al mundo de los artistas. Los artistas son mucho más intuitivos que analíticos y eso le puede servir mucho a la gerencia tradicional. A veces una dosis de intuición funciona. La creatividad, sin embargo, no lo es todo. Se necesita un proceso y una gerencia de la gerencia de la innovación. El método importa. Es súper importante el método. Obviamente, uno puede tener una buena idea, un golpe de suerte, pero para que eso sea sistemático, importante el método para llevar a la organización de un modo organizado y el intraemprendimiento. Y es, ahí hablábamos de lo que decía Diana, de que están creando unidades de innovación o un startup metido dentro de la organización. Eso es intraemprendimiento corporativo, una de las formas más fuertes de innovar. Creo que pues, hay mucho conocimiento sobre la mesa. Aprovecho para saludar a los estudiantes de la maestría de innovación que nos están viendo, que además esto les sirve muchísimo. Y por eso les agradezco a los tres, generaron mucho conocimiento. Afinamos, compartimos que conocimiento que nos vamos a robar. Hay conceptos que se dijeron acá que me los voy a llevar para la vida. Muchas gracias. Y quiero terminar, como les decía, con Mónica, después Mario y después Diana, y es cómo descongelar las organizaciones en una palabra. Solo díganme una palabra y nos despedimos. Mónica. O hacer trampa. Es un concepto de tres palabras. Romper la inercia. Romper la inercia. Mario. Con propósito. El saber por qué y para qué innovamos. No solamente innovar por innovar. Propósito. Romper la inercia, propósito. Y Diana. Entender al cliente o al usuario. Hacer innovación centrada en el usuario. Ya sí. Eso de hacerlo en torno a los valores, digamos, de las típicas empresas familiares, de los valores familiares, ya no da tanto fruto. Hay que empezar a entender y a leer a las audiencias y a los clientes. Pues de verdad, a los tres, muchas gracias por compartir este conocimiento. A la Universidad Javeriana, a Conect Bogotá y a Arandina, felicitaciones por este MOOC que se lanza, que ponemos a disposición de todas las empresas emprendedores del país. Ojalá, Mónica, si sirve, por ejemplo, para los emprendedores artísticos del sector artístico, bienvenidos. Ojalá que lo puedan ver como una herramienta más. Seguro hay muchas cosas más que están viendo, pero creo que aquí hay conocimiento bastante, bastante útil. Mónica, te doy la palabra. Mónica, te doy la palabra para la despedida y a esto es muchas gracias. Chao. No, muchas gracias. Mónica, ya, perdón, dos Mónicas. Sí. Sí. Muchas gracias, Santiago, y a nuestros panelistas. Gracias a todas las personas que se conectaron en la tarde de hoy y que siguen todas las buenas noticias que tiene la Academia para ustedes, que además celebran con nosotros el lanzamiento de los nuevos MOOC de Innovación y Transformación Organizacional, a los cuales podrán acceder de forma gratuita para desarrollar sus distintas habilidades. Aquí les cuento un poquito el MOOC de Innovación y Transformación Organizacional, Liderando y Descongelando la Organización, desarrolla las competencias de liderazgo y las herramientas para lograr innovar y emprender en las organizaciones. Y el MOOC de Innovación y Transformación Organizacional, Comprensión y Soluciones Creativas, desarrolla las competencias de análisis de los problemas asociados a la crisis y la forma de solucionarlos a partir de los métodos de investigación y de la solución creativa de problemas. Igual ahí en el chat les compartimos los links para que puedan acceder y puedan realizar estos MOOC, como les digo, de forma gratuita. Y nada, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde y hasta una próxima oportunidad.